en todo el mundo lo conocen por su música, pero recientemente dejó al descubierto otra de sus pasiones, los autos. Se trata de Don Omar, quien conversó de esto y mucho más con el camarógrafo forastero Edwin Ramírez. Es reconocido mundialmente como líder de la música urbana. Sus canciones son las favoritas de multitudes. Don Omar, apasionado de la música y de los autos, un amor que viene de familia. Quien me conoce, quizás antes de ser Don Omar, sabe que soy el hijo de un mecánico. Mi abuelo fue mecánico, mis tíos fueron mecánicos y todos ellos me enseñaron esta pasión que siento por los automóviles. La fascinación por los autos le hizo crear Dragmanía, un festival de música y carreras donde comparte cara a cara con sus fanáticos. Yo creo que un artista que no tiene contacto con el público no puede enriquecer su carrera. Ese momento en el que dejo de ser el artista en el sitial y llego a donde la gente que me quiere, que son los que me compran mis discos, son los que llenan los conciertos. Y yo creo que una de las más grandes beneficios, oportunidades que me da Dragmanía es eso, enseñarle al público que yo soy tan y tan normal como que hoy, igual que ellos, llegué a las 8 de la mañana. Un artista que, aunque obtiene el éxito en todo lo que se propone, siempre recuerda con amor y humildad una importante etapa en su vida. Yo creo que el mejor momento de mi vida fue cuando era William Omar Landrón Rivera, pastor de la iglesia. Bueno, gracias a Edwin por esa entrevista y gracias a Don Omar por la camiseta que me mandó. Muchísimas gracias. Y si usted participó por ganar un par de boletos VIP para el concierto de Marc Anthony, en pantalla están los nombres de las ganadoras, Jovita Muñoz e Inés Molina. Así que felicidades para todas. Para despedir este segmento les pido la atención de todas las señoritas del área. Amigas, tienen menos de 2 días para inscribirse en nuestro concurso Belleza Deportiva para que opten por ser la imagen de Univision Washington durante la Copa del Mundo Brasil 2014. Busquen toda la información en nuestra página web noticiasdc.com y apúrense porque tienen hasta este 1 de mayo. Así que no pierdan esa gran oportunidad. Tarán, también no colmar.